Bueno, en primer lugar, me parece que la propuesta de reforma a la justicia es loable, es positiva, es necesario cambio dentro del Poder Judicial, principalmente a nivel nacional, donde el sistema se observa que no cumple con la expectativa de funcionamiento, de elección, de magistrado y todo lo que ello conlleva ante la, es decir, ante la prestación de servicio que requiere de tribunales que con capacidades y personas idóneas. No obstante, me parece que como reforma en sí no es estructural, es decir, es una reforma motivada, me parece, en mi concepto, producto de enojo del Poder Ejecutivo frente a decisiones del Poder Judicial Nacional que no le han gustado, y como tal ha llevado al Congreso determinados proyectos sobre los que consideran que son necesarios para cambiar. Los proyectos son, en síntesis, una mejora del Consejo de la Magistratura, creación de tribunales intermedios a la Corte como Cámara de Casaciones, limitación de las medidas cautelares que dictan los jueces, principalmente cuando se dictan contra el Estado, la publicidad de los actos de gobierno a través de las sentencias que dictan los tribunales que tengan acceso al público, la publicidad del patrimonio de los funcionarios que integran el Poder Judicial y el acceso al Poder Judicial a través de concursos de oposición antecedente para todos los cargos. Escuchábamos también algunos referentes de la justicia de Córdoba que indicaban que muchos de estos puntos que hoy el gobierno nacional pretende modificar e incorporar en la justicia de Córdoba ya muchos de ellos están funcionando. Sí, desde ya que el Córdoba tiene un Consejo de la Magistratura en funcionamiento del año 2000, donde el ingreso a funcionarios judiciales está en un sistema avanzado, tanto que el acceso es igualitario, y puedo dar fe de ello, atento que ingresé al Poder Judicial a través de esa vía y por el estamento siendo abogado, es decir, no siendo integrante del Poder Judicial. A nivel nacional, según se escuchó en la conferencia de prensa que dio la presidenta, dice que se pretende romper con esa desigualdad que existe en cuanto que se da preferencia a aquellos que integran el estamento del Poder Judicial para ingresar a cargos superiores, que ya no sería como un devenir de la propia función dentro del Poder Judicial, sino que también que si uno demuestra idoneidad para el cargo, viniendo del lado de los abogados, podría ingresar a un puesto clave como ser un juez de la nación, un fiscal de la nación, ¿no? Doctor, algunas otras cuestiones que tenían que ver con la publicidad de los actos de la justicia, ¿no? Hoy esto se viene realizando, se viene realizando a medias. Sí, cada tribunal superior y la corte misma tiene una página web que cualquiera puede ingresar a través de internet y hay fallos publicados de la corte, del tribunal superior, respecto a las decisiones que se van tomando a nivel judicial. Lo que se pretende, entiendo yo, es se incremente esa difusión para tener un mejor acceso, no solamente a determinadas causas que publican conforme a los parámetros de cada tribunal, sino que todo sea publicado y todo sea conocido. Eso responde a un postulado constitucional, es decir, la Constitución obliga a la publicidad de los actos de gobierno y como tal me parece correcta que se difundan las decisiones judiciales. En definitiva, eso hace a una transparencia y una mayor acceso y conocimiento de los justiciables de las decisiones y lo que genera certidumbre definitiva sobre lo que uno resuelve y lo que lo van tomando los demás tribunales, ¿no?